En razón, digamos, de este conflicto, hemos tenido acceso restringido a comunidades por parte de los grupos armados que ejercen control territorial en muchas de estas zonas del país. Hemos tenido también amenazas a nuestros investigadores en algunos territorios. Las últimas fueron hace ya año y medio en una zona muy compleja que es la costa pacífica de Colombia, en cerca de límites con el Ecuador, donde varios de nuestros investigadores fueron amenazados e intentaron ser extorsionados también. Y otro tema también es que ante la ausencia del Estado en muchos de estos territorios, pues tocaba hacer gestiones previas y muy demoradas para contactar a los jefes de estos territorios y lograr acceso a las zonas requeridas. Entonces, fíjense que en últimas esto generó un aislamiento también y un ostracismo de muchas de estas comunidades y zonas e intervenciones que eran necesarias se han visto paulatinamente atrasadas, rezagadas por esta pugna de poder entre estos grupos armados que controlan territorios en el país. Ya con los proyectos que les mencioné, ¿qué hemos hallado nosotros en las intervenciones que hemos hecho? Pues hallazgos impactantes, tejido social altamente afectado en toda la ruralidad colombiana en general, familias enteras e individuos diezmados con una muy baja autoestima, e inclusive en muchos casos, y sobre todo entre los jóvenes, una pérdida total del sentido de vida. No encuentran en estas comunidades, en la gente más joven, tendencias suicidas, por ejemplo, y lo manifiestan abiertamente, ¿sí? Es, digamos, un drama humano muy, muy fuerte el que ha tenido este conflicto en muchos colombianos. Trauma y mucho dolor, efectivamente, en los grupos más vulnerables de víctimas, víctimas sistemáticas de abusos, que han sido básicamente mujeres, niños y adultos mayores. Ustedes dirán, ¿y por qué no están los hombres allí? Pues no están porque muchos han pagado con su vida, ¿no? Los jefes de hogar o los líderes también en muchas comunidades han pagado con su vida, ¿no? Muchas de estas mujeres, de hecho, son viudas, ¿no? O la gran mayoría son viudas y niños huérfanos. Y el otro tema, y digamos que esto todo se refiere, pues, digamos, a la condición humana de vida, y ni qué decir entonces de la parte material de estas vidas, ¿no? La infraestructura básica de servicios públicos y sobre todo de agua y saneamiento, destruida o en muy mal estado disfuncional. Bueno, en ese escenario que es bastante crítico, entonces, pues, ¿cómo contribuir a una paz estable? Y digamos, esta es una pregunta que se ha hecho Sinara, pero que también se ha hecho la Universidad del Valle, ¿sí? Nuestro rector actual es un rector del área de Ciencias Humanas y tiene como una de sus áreas grandes de trabajo volcar la universidad hacia la sociedad. Y hay un especial énfasis en tratar de hacer algo, digamos, por todas estas zonas de conflicto. El gobierno, y voy a hablar del programa de gobierno, el gobierno tiene un programa de reparación de víctimas, ¿sí? Que esto surge pues en el marco de las negociaciones que se dieron en La Habana. Y este programa tiene dos grandes subprogramas. El programa de regreso al campo y restitución de tierras, que es donde el gobierno ha puesto mucho del énfasis, pero que nos parece que es un énfasis puesto en lo material, en la dimensión material de la vida de las comunidades, pero se ha descuidado esa dimensión emocional y de bienestar, que creemos es donde hay mucho por hacer también, además de que, lógico, en lo material también hay que hacer cosas. Y también hay otro componente que es el apoyo económico vía subsidios para restablecer la producción agrícola. Sí, ya paso a la última. Sin embargo, esta parte, como les decía, es la más descuidada, ¿cierto? No hay claramente estrategias de trabajo en salud mental y emocional para todas estas víctimas y sus familias, y no parece ser una prioridad esto en el programa de reparación. ¿Qué proponemos entonces desde el instituto, en particular con lo que nos ocupa acá en la reunión, que es el tema del agua, el saneamiento y la gestión del agua de manera global? Pues utilizar los proyectos participativos de recuperación o dotación de sistemas de agua y saneamiento como una estrategia para reconstruir tejido social, recuperar la autoestima de muchas de estas familias y víctimas, generar la cohesión social perdida y recuperar el espíritu comunitario de las comunidades rurales. Estamos trabajando, como les digo, en 12 comunidades azotadas por este conflicto. Siguiente, por favor. Algunas figuras aquí de trabajo con la gente. Y al principio fue muy duro. En las primeras reuniones la gente te mira con una absoluta desconfianza
rostros muy adustos, rostros resquebrajados por el sufrimiento. Llevamos ya 1 año y medio trabajando en estas zonas. Ya hoy día tenemos gente que sonríe, gente que hace bromas, ¿sí? Comienzan a surgir liderazgos en todos estos procesos. Entonces creemos que sí hay, por lo menos, esperanzas, ¿no?, de poder hacer algo en medio de esta situación que yo diría es muy crítica en el campo colombiano, ¿no? Ya comienzan pues a surgir también otras ideas ya vía el Estado y los grandes capitales, ¿no?, de pensar en agriculturas de alta tecnificación en estas zonas rurales también. Y bueno, el modelo de agrobusiness también ya está comenzando a rondar el escenario del posacuerdo, ¿no? Entonces creemos que allí ahora van a surgir conflictos de otra naturaleza entre distintos intereses y distintos poderes. Y bueno, y ahí estamos en medio de esto intentando hacer algo, al menos con las comunidades más cercanas en las cuales estamos trabajando en este momento. Bueno, eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Vamos a escuchar ahora a Nelson. A Nelson Bernal. Nos vas también, acordate de levantar la mano para cambiar. Bien. Para probar. Excelente. Bueno, inicialmente voy a presentarme, ¿no? Como bien manifestó aquí la compañera, mi nombre es Nelson Bernal. Voy a hacer una presentación prácticamente de algunos datos que han surgido de mi investigación en la maestría. Actualmente estoy cursando un doctorado en la Universidad de Brasilia, ¿no? Y prácticamente lo que preparé tiene que ver con hacer un análisis en la cuestión de resistencias y alternativas emergentes, ¿no? El tema de la mesa que se está presentando hoy día. Bien, inicialmente, ¿no?, quería agradecerles a cada uno de ustedes por llegar acá y a también así por los miembros de la red por brindarme este espacio de reflexión. Ok, cuando nos ponemos a pensar sobre resistencia, ¿no?, podemos imaginarnos algunos hechos de violencia, de conflicto a nivel social. Algunos investigadores del área social, ¿no?, ellos señalan que las conquistas y los logros son alcanzados apenas por luchas y movimientos sociales. Un claro ejemplo de este caso es lo que sucedió en Bolivia el año 2000, la Guerra del Agua, como ustedes bien sabrán, que a nivel nacional y a nivel mundial sembró algunas bases para que el Estado tome control del agua. A nivel nacional, esta reflexión posibilitó que las personas de escasos recursos dispongan de este recurso hídrico, ¿no?, de forma igualitaria. Este hecho del año 2000 llevó a que el gobierno de Evo Morales proponga ante las Naciones Unidas el reconocimiento del agua como un derecho de la humanidad. Esta propuesta, que fue aprobada el año 2010 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció o reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano universal. Sin duda, estos hechos, estos movimientos sociales, estos conflictos que se dan, el día de ayer estábamos conversando algo sobre resistencias o violencias estructurales, forman parte de la cotidianidad de la sociedad. Es a partir de ello que los logros son alcanzados. Otro de los ejemplos que el día de ayer también fueron señalados es el movimiento que llevó a cabo la población indígena en el Brasil, en contra de la construcción de la represa de Belo Monte. Este movimiento social posibilitó que gran parte de los indígenas que habitan en este sector, en esta área del Xingu, continúen habitando este sector. Recordemos que para los indígenas el tema del área, del espacio, es un tema muy importante por el valor de la cosmovisión que tienen. En este sentido,
llamo, digamos, a una reflexión o un análisis, si los movimientos sociales serían como una alternativa emergente para poder alcanzar los logros. Desde mi punto de vista, considero que este es un motor generador de cambios, ¿no? Y así lo demuestra la historia y los hechos a nivel mundial. Con esto no quiero incitar a nuevos movimientos sociales, a nuevos conflictos a nivel mundial o a nivel nacional o municipal, sino llamo la atención en este punto para poder ver, ¿no?, que se puede construir espacios legítimos de manifestación social que pueden constituirse una alternativa legal a nivel nacional, a nivel urbano, tanto rural, de la sociedad, que minimicen las dimensiones de relaciones de poder ante el Estado y la sociedad. Esto quiere decir la configuración o el establecimiento de una mayor gobernanza en los territorios. Esta gobernanza podría posibilitar, a partir de la eficacia, la calidad y la buena orientación, una buena intervención del Estado, la cual se podría alcanzar con una relación íntima con la sociedad, en la construcción de políticas, planos, proyectos, entre otros. ¿Por qué es necesario abordar el tema de la gobernanza actualmente? La sociedad entera, ¿no?, la humanidad está en riesgo, está expuesta a bastantes riesgos en relación a disponibilidad hídrica. Y en los últimos años se ha podido registrar que el cambio climático también ha expuesto más a la población pobre o ha colocado en un escenario de mayor vulnerabilidad. Sin duda, esta problemática, considero, y así lo exponen también algunas investigaciones, podrían afectar aún más a esta población de escasos recursos. Así lo indica el panel intergubernamental del cambio climático, ¿no?, que en áreas rurales, ¿no?, es más que todo, se podría registrar una improductividad agrícola, déficit económico de alimentación y disponibilidad hídrica. La siguiente, por favor. Por lo tanto, yo creo que es necesario reflexionar sobre este tema, ¿no?, porque esta situación a nivel mundial podría conllevar a otra problemática aún peor, y de hecho se está dando en varias regiones a nivel nacional, como municipal o hasta nivel comunal. Es el caso de la migración. Por ejemplo, en una de las comunidades indígenas en el cual visité, una población guaraní, en los últimos años se ha registrado un desplazamiento de población bastante importante. Una comunidad que tenía alrededor de 238 personas el año 2001, se redujo hasta el 2016, al año pasado, a 157 personas. Este hecho ligado prácticamente a lo que es disponibilidad hídrica. Algunas personas en la comunidad indicaban que en los últimos años la disponibilidad hídrica en época seca era nula, y tanto para el riego o para el consumo humano, ¿no? Hecho que produjo el desplazamiento de las personas. Aquí podríamos ver un hecho significativo e importante, ¿no? Se ve una reducción mayor en la población de hombres en la comunidad, los cuales salen de la comunidad, se desplazan a ciudades aledañas o comunidades cercanas para poder realizar algunas actividades o trabajos, dejando atrás esa actividad principal que era la agricultura, generando así un capital económico que posibilite el desplazamiento de sus familias. Bien, sin duda este hecho, ¿no?, provocaría otras problemáticas a nivel de las ciudades y de las comunidades, problemas ligados más a el tema social. Por otro lado, existe otro riesgo a futuro, ¿no? Considero que la disminución del agua en los países en desarrollo, más que todo, quizás abran o aperturen nuevas puertas de privatización, hecho que debe ser considerado, creo que deben ser considerados y propuestos o debatidos en el tema de gestión de aguas. Bien,
Este tema es bastante importante porque, como ejemplo, en el caso boliviano, el sector que presenta más déficit hídrico es el sector sur del territorio nacional. Acá podemos observar, ¿no?, según una investigación o una proyección realizada por la Fundación Amigos de la Naturaleza, que en los próximos 30 años todo el sector del norte, el oriente boliviano, que actualmente posee gran cantidad de lluvias, en época húmeda su reducción será bastante. Y será aún peor el cambio, ¿no?, la disminución de este recurso en época seca, que prácticamente todo el sector del oriente, el norte y parte del sur se constituiría en un área árida y semiárida, conllevando así a que poblaciones enteras, tanto a nivel urbano o rural de este sector, se vean severamente afectados con la disponibilidad hídrica. Bien, por lo tanto, hay que realizar algunas actividades para poder minimizar estos riesgos. A nivel mundial se han desarrollado varios proyectos, planes que posibilitan que poblaciones indígenas o del área rural y urbana dispongan de este recurso. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales impulsó el proyecto Mi Agua, que actualmente se encuentra en su fase 3, beneficiando a bastante población, sobre todo a indígenas. Pero hay que resaltar que el acceso a esta agua no es totalmente buena, debido a que existen algunas comunidades que tienen un acceso a un agua no apta para el consumo humano. Entonces, ya para finalizar, yo creo que existen las alternativas que permitirían alcanzar unos logros importantes en torno a lo que es gestión de aguas, sería el empoderamiento, la gobernanza y la valoración de los conocimientos ancestrales o la cosmovisión indígena. El día de ayer habíamos participado, o se había presentado, se presentó una experiencia de mujeres que luchan, que a partir de la organización, el empoderamiento, lograron expulsar a una empresa que contaminaba el agua que ellos consumían a partir de la producción de piña. Este hecho me recuerda a algo que vi en una comunidad en Tarija, en Caraparí. Es una pequeña, pequeña ciudad considerada comunidad, donde en el año 2014 ingresó una empresa embotelladora de gaseosas, la cual consumía bastante agua de la comunidad, ¿no?, y disminuía el acceso al agua de la misma población. Ese hecho conllevó a que bastante población realizaron reuniones, se organizaron, se empoderaron y así emitieron un voto resolutivo, ¿no?, que terminó con la expulsión de la empresa. Por otro lado, ¿no?, la gobernanza, como les decía, es un tema muy importante, el cual permitiría generar programas, proyectos rescatados o relevados a partir de el consenso, la coordinación con la población. Bien, y respecto a la valoración de los conocimientos ancestrales, yo creo que este tema es bastante importante. El día de ayer conversábamos un poco sobre los riesgos que tiene la humanidad actual a partir de la modernidad, como así lo señala Luhmann, ¿no?, en Modernidad Líquida, o en el análisis que hace Beck, ¿no?, en su trabajo en la cuestión de sociedad del riesgo. Y esto nos hace pensar que en la actualidad nosotros, prácticamente las personas que habitan Sudamérica, hemos olvidado el tema de cuán significativo, cuán importante es la naturaleza. Así nosotros como habitantes del área urbana. Hemos olvidado que nuestros abuelos, ¿no?, aquellos indígenas que habitaban gran parte de este continente, tenían un gran respeto a la madre tierra y se encontraban íntimamente relacionados con aquellas deidades, las illas, en el caso de los guaraníes,
¿no? Haciendo un, o generando un respeto amplio en torno a lo que es el medio ambiente, los ecosistemas, los animales que habitan en ella, ¿no? Yo creo que retomando eso podríamos valorar un poco más el tema del consumo de agua, el desecho de agua y entre otros aspectos. Bien, esa es la presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Ahora vamos a escuchar, ahora sí. Te toca a ti, Eva. Porque estamos, tengo el orden diferente acá. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Eva Carazo. Yo te voy a hacer una seña también. Bueno, yo formo parte del SIG, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Es una de las 5 universidades públicas que tenemos aquí en Costa Rica. En el CIDE tenemos 3 programas de investigación, uno sobre cultura, otro sobre desarrollo y otro sobre y otro que trabaja con organizaciones campesinas esencialmente. Hemos conformado en los últimos 2 años un proceso que bautizamos Agenda CIDE por el Agua, en el que participamos personas de los 3 programas de investigación y estamos trabajando, conociendo, investigando los procesos de acciones colectivas de resistencia de diferentes comunidades aquí en Costa Rica que están en resistencia y en lucha por el agua. Entonces, lo que yo les voy a presentar son algunas reflexiones sobre el tema de esta mesa y que vienen de ese proceso de acercamiento y de acompañamiento desde una comprensión de la universidad pública como necesariamente a la par de los sectores más excluidos, más vulnerables, y desde un compromiso de generar conocimiento relevante para ayudar a transformar esas realidades. Son reflexiones mías, no del CIGDE o de la Agenda por el Agua como tal, entonces quería solamente reconocer los aportes que vienen de ahí, pero la responsabilidad de lo que estoy poniendo no la he traslado. Un poco sí quería iniciar reflexionando, sé que este tema lo conversamos más ayer, pero todos esos procesos de resistencia, todas esas acciones colectivas responden necesariamente a un contexto que en Costa Rica y en Centroamérica es particularmente generador de procesos de violencia, partiendo de que estamos en un modelo neoliberal que además tiene una lógica colonial, patriarcal, violenta intrínsecamente, que implica la exclusión de la diferencia y que requiere para mantenerse toda una lógica extractiva en que la naturaleza es algo que tenemos ahí para resolver necesidades individuales y ahí y se van rompiendo relaciones más sustentables que habían existido y que siguen persistiendo en distintas comunidades. En particular, el agua está amenazada por deforestación, destrucción de ecosistemas, de zonas de recarga, de biodiversidad. Tenemos problemas serios de contaminación por agrotóxicos, sobre todo. En este modelo, los intereses privados pesan más que el interés colectivo. Y eso implica una legitimación simbólica del despojo, de la que incluso ayer veía una noticia de que en Costa Rica nos felicitamos porque tenemos un 97% de la electricidad generada por fuentes limpias de energía renovable. Ese 97% en su mayor parte son represas hidroeléctricas
que están amenazando la vida de las comunidades que tenían relación con esos ríos y que están amenazando el acceso al agua potable de esas comunidades. Sin embargo, todo esto se presenta como un modelo exitoso al que además se nos invita a acercarnos. Tenemos además serias dificultades en cuanto a la legislación, al marco jurídico que regula las relaciones con el ambiente y con los recursos de la naturaleza, en un proceso en que se viene privilegiando las regulaciones comerciales. Fue una discusión intensa en Centroamérica, sobre todo en el marco de la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que hizo inaplicables regulaciones y respaldos, incluso a nivel de convenciones internacionales, que tenían una lógica más ambiental. En este contexto, bueno, de debilidades normativas, desarticulación, además, en Costa Rica en particular tenemos un proceso de judicialización de la resistencia, y entonces hay grandes esfuerzos dedicados a seguir procesos legales, juicios, denuncias, que requieren otro tipo de conocimientos, otro tipo de prácticas a las comunidades, más allá de las que tradicionalmente se habían utilizado. Y esto además de todo un proceso de criminalización de la resistencia. Frente a ese escenario, la gente opta por resistir utilizando todo el espectro de herramientas, de posibilidades que estén a la mano. Tratando de planificar esos procesos, de saber cuánto tiempo va a llevar, qué va a requerir, qué tipo de acciones se pueden hacer, pero además leyéndolos en la práctica, en el camino, y reorientando de acuerdo a cómo van cambiando las circunstancias. Hemos empezado a ver la importancia de documentar y de sistematizar, reflexionar sobre las experiencias, por un lado, para poder mejorar la forma en que se ponen en práctica, pero también para poder compartirla y que no haya que empezar de cero cada vez. En ese sentido hay procesos de articulación entre distintas comunidades que están enfrentando retos similares que han sido muy enriquecedores, y además utilizar tecnologías como los teléfonos celulares que se han extendido muchísimo y que le permiten a la gente tomar fotografías de la montaña que se está cortando, de la quebrada que se desvía. Se ha empezado a cambiar el sitio desde el cual se pueden documentar, y además todo esto significa un fortalecimiento, mejores argumentos para poder hacer estas denuncias. Hay esfuerzos también para ir recuperando toda esa memoria de las luchas y de las acciones colectivas en defensa del agua y del ambiente, por identificar cuáles son los intereses que están en juego, los vínculos, por ejemplo, entre dueños de medios de comunicación, que son los mismos dueños de agronegocios, de grandes fincas que están extendiéndose sobre zonas de protección del agua, y que además son los mismos financistas de partidos políticos que están llegando a sitios de decisión. Entonces, identificar esos intereses, identificar cómo establecen vínculos entre ellos, cuáles son los argumentos técnicos, pero también políticos, porque finalmente desde la técnica se puede encontrar cómo justificar posiciones muy distintas. Entonces, las comunidades también reivindican la validez de un criterio de valoración más político, más de posicionamiento. Por otro lado, el agotar las vías legales, les hablaba de un proceso importante de judicialización, que es una de las muchas estrategias que se están siguiendo, desde el estudio
de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que debe presentar cualquier proyecto. Entonces, la gente ha ido desarrollando una gran habilidad para leer, entender y explicar en las comunidades los argumentos técnicos y cuestionar la forma en que se estructuran estos estudios. La presentación de recursos de amparo, de acciones de inconstitucionalidad ante la sala constitucional en el Poder Judicial, también el seguimiento de procesos administrativos en el espacio judicial. Todo este tema tiene el riesgo de que cuando se pierde por esa vía, es un golpe tremendamente fuerte para las comunidades. Sin embargo, cuando se logra consolidar esa vía también, pues da otro nivel de estabilidad. Fue, por ejemplo, el mecanismo que nos permitió finalmente prohibir la minería de oro a cielo abierto después de un gran esfuerzo de movilización y de articulación social. Fue a través de un juicio que se logró eliminar esa actividad en Costa Rica. Las acciones colectivas más de movilización, las marchas, los bloqueos de carreteras, las manifestaciones, siguen siendo una herramienta esencial cuando pensamos en formas de resistencia y de transformación de lo que está sucediendo. Si bien se siguen espacios de negociación, también hay una necesidad porque esas vías tienen un límite en lo que pueden resolver, y la movilización callejera, la presencia, la organización de la gente sigue siendo una estrategia privilegiada aquí en la región. Ha sido necesario también acompañar a personas que son denunciadas, porque entonces, como parte de esa lógica de criminalización, los dirigentes tienen denuncias, demandas de parte de las empresas, por ejemplo, que les acusan ante los tribunales. Esas demandas no llegan a condenar a la gente, pero sí implican usualmente varios años de un proceso muy desgastante y de mucha inseguridad. Son una forma de amedrentamiento que se contrarresta con un acompañamiento desde los movimientos y las organizaciones. Una propuesta importante, una opción bien interesante que se está desarrollando también es la que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua. En Costa Rica tenemos más de 1.500 acueductos comunales que no son administrados directamente por el organismo central del Estado, acueductos y alcantarillados, sobre el cual conversábamos un poquito ayer, sino que Acueductos y Alcantarillados firma un convenio de delegación con grupos comunales en los cuales participan más de 12.000 personas que no tienen un salario, que no tienen un nombramiento, no es su trabajo, es un aporte voluntario que hacen estas personas para administrar estos acueductos comunitarios y ahorita están garantizando el abastecimiento de agua potable para alrededor de un 25% de la población nacional. En territorio probablemente es más de un 25% del territorio nacional porque se concentran especialmente en zonas de baja densidad de población y bueno, son una forma importante de promover una gestión participativa en la gestión del agua. Tal vez algo que nos ha llevado muchísima energía en los últimos años es lo que tiene que ver con la generación, de la actualización de normativa. En Costa Rica tenemos una ley, la Ley de Aguas, fue emitida en 1942, en un contexto muy distinto al que tenemos hoy,
Y entonces los movimientos sociales, los acueductos comunitarios y diferentes organizaciones vienen dedicando un esfuerzo grande a tratar de que se actualice esa legislación y además a tratar de que se genere política pública desde los municipios, desde los gobiernos locales, a nivel nacional también en esta ley. Ahora, después de esta mesa, vamos a tener un tallercito en el que queremos compartir y enriquecer nuestra experiencia en la promoción de la ley de aguas, así que no me voy a meter más en eso, pero es bien necesario garantizar marcos jurídicos estables que reconozcan el derecho humano al agua, que establezcan sanciones para la apropiación privada, para la contaminación, que den mejores herramientas para administrarla. Otra área de trabajo importante en términos de resistencia ha sido la articulación internacional y en términos de denuncia. Por ejemplo, hace un par de años presentamos una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la contaminación del agua en el Caribe, que vamos a conocer mañana un poco mejor también. La relación y la articulación con movimientos sociales, con sindicatos, con organizaciones de personas consumidoras, para pedir solidaridad cuando está sucediendo algo acá y además para ofrecerla y para visibilizar ese apoyo cuando suceden, por ejemplo, casos de persecución, asesinatos de activistas ambientales en otros países. Esencial en este tema de la resistencia es comunicar, decir, visibilizar que hay otras opciones, que hay otras formas de relación con la naturaleza, de manejo del agua, de gestión participativa de los recursos, y que estos procesos son tienen bases comunitarias, tienen bases técnicas, tienen bases políticas también, que representan otra forma de gestión de lo público. Y esta comunicación se da persona a persona en las comunidades, en visitas casa por casa, también con un apoyo estratégico desde medios comunitarios, en algunos espacios de medios comerciales. Tiene que ver con ir tejiendo redes de resistencia, de transformación, con trabajo colectivo en comunidad. En general, estos procesos de resistencia y de defensa del agua como un derecho y como algo vivo de lo que somos parte también, se sostiene desde la identidad, el compromiso y la conciencia de la gente, que informa, que busca sensibilizar, que se organiza, que además está generando respuestas a problemas concretos y que eso genera credibilidad en las comunidades donde los acueductos rurales son administrados por una asociación local y esa administración es eficiente y le lleva bien el agua a la gente. Ese acueducto comunal, la gente pues que lo administra, tiene mucha mayor credibilidad y muchas mejores condiciones para llegar a movilizar cuando están enfrentando algún problema. Vital también las alianzas, alianzas en las que tratamos de que haya un protagonismo de las organizaciones comunitarias, que podamos respetar la autonomía y las formas de trabajo de cada espacio, pero que además podamos trabajar en conjunto a partir de las coincidencias, sabiendo que no se coincide en todo necesariamente, pero también visibilizando que hay raíces comunes en los procesos de exclusión y de despojo, que afectan a las mujeres y que afectan a las personas trabajadoras y sus derechos y que afectan a las personas con identidades sexuales distintas, que permiten entonces establecer y fortalecer esas alianzas a partir de ahí.
Y al final, todo este proceso, todos estos procesos y estas experiencias de resistencia, estas acciones colectivas en defensa del agua, tienen que ver últimamente con la defensa de formas de vida, de formas de aprovechar y de relacionarnos con la naturaleza, con la defensa de sentidos y de formas de comprender no solo el agua, no solo los sistemas ecológicos, sino incluso la forma en que se organizan nuestras sociedades y que tienen que estamos apostando a una transformación de fondo en ese sentido. Ahí les quedan mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Ahora vamos a escuchar a Óscar Rodríguez León. Muchas gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros. Quisiera introducirles un poco más respecto a la organización a la cual represento, dicho sea de paso. Se trata de la Internacional de Servicios Públicos, que es una organización internacional que aglutina cerca de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en 150 países alrededor del mundo, y es reconocida globalmente como una de las entidades sindicales que se oponen muy decidida y radicalmente a cualquier proceso de privatización de servicios públicos y en particular del tema al cual nos han convocado, que es sobre agua, saneamiento y por supuesto también ambiente. Yo soy el responsable de la Internacional de Servicios Públicos para los países de México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba, y además soy el responsable continental del sector de agua, saneamiento y ambiente dentro de la Internacional. La ISP es muy conocida por, además de emprender sus luchas contra la privatización de los servicios públicos y particularmente contra la privatización bajo cualquier modalidad, bajo cualquier forma que se emprenda en cualquier país sobre las empresas públicas de gestión de agua y saneamiento, también es reconocida por su campaña mundial desde hace muchos años por la defensa del agua como un derecho humano, ¿verdad? Y como dije antes, también se le cataloga como una de las organizaciones sindicales más importantes en el mundo y particularmente en nuestra región de América Latina, como la organización sindical internacional que ha combatido férreamente la privatización de las empresas públicas de agua. Y como alternativa a la privatización y también como alternativa bajo la égida de la propuesta que promueve el Banco Mundial para privatizar solapadamente las empresas públicas del agua a través de la promoción de los parcerías o acuerdos o convenios público-privados, nosotros planteamos como alternativa frente a eso la promoción de los asocios u acuerdos público-públicos o bien público-comunitarios. Sobre este tema en particular y en razón del tiempo no me voy a detener a explicar, pero vamos a tener una sesión el día de mañana en donde se me va a permitir poder explicar con mayor profundidad sobre lo que trata, digamos, este tipo de propuesta de parcerías público-públicas o público-comunitarias o entre, digamos, acuerdos comunitarios. Igualmente, la ISP emprende una campaña mundial con importantes desafíos contra las corporaciones multinacionales, sobre todo aquellas que están desarrollando grandes proyectos extractivistas en algunos países de América Latina, como en África, como también igualmente en otras latitudes del mundo, ¿verdad? Y nos caracterizamos de la misma manera de cómo
desde nuestra participación de las plataformas internacionales en donde se discuten estos temas, de alguna manera podemos nosotros influenciar contra estas corporaciones multinacionales y contra cualquier otro tipo de propuesta que bajo términos de inversión desde el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo se promueve con mucha fuerza en estos países. La ISP es un, para tratar de explicarlo un poco mejor y que ustedes lo puedan comprender, es un sindicato global, es un sindicato mundial, que además de defender los derechos laborales de los trabajadores de cualquier servicio público, también defendemos muy fuertemente otras causas muy importantes, como el tema que nos atrae en este octavo encuentro. Y en ese sentido, este tipo de, digamos, de acciones globales, como acciones nacionales y locales, en la defensa del servicio público de la gestión del agua, ¿verdad?, y de la promoción de los acuerdos público-públicos o público-comunitarios, establecemos igualmente importantes alianzas con otras organizaciones sociales nacionales, como también algunas otras redes internacionales, en donde sumamos sinergias para poder emprender propuestas alternativas frente al discurso del Banco Mundial, frente a las propuestas neoliberales y frente, digamos, al interés voraz que tienen y que les caracteriza las grandes corporaciones multinacionales sobre los más importantes recursos naturales que tenemos en nuestros territorios. En ese sentido, la alianza con, y aquí voy a hacer un pequeño comercial, si me lo permiten, con Waterland ha sido, digamos, muy importante para nosotros, para podernos de alguna manera no solamente sumarnos a este tipo de ejercicio de intercambio de saberes sobre este importante tema, sino que también nos permite tener una visión mucho más dimensional sobre todo lo que acontece alrededor del mundo del agua y el saneamiento y el medio ambiente. Desde esa perspectiva, bajo una lógica estratégica de nuestra parte, nosotros aprovechamos, digamos, toda esta información, todos estos saberes, todos estos intercambios de propuestas alternativas para poderlas plasmar en acciones muy puntuales, muy concretas, que desarrollamos como organizaciones sociales o como organizaciones sindicales. De esa cuenta, incidimos muy fuertemente, junto con movimientos sociales, en algunas acciones políticas y al mismo tiempo estratégicas en alianza con importantes sectores sociales y políticos en los países para impedir bajo cualquier forma cualquier intento de privatización. Y de esa misma cuenta también hacemos como una especie de observancia de cómo se violan los derechos humanos, cómo se violan los derechos sindicales, cómo se violan los derechos de todos aquellos, aquellas defensores del agua como un derecho humano en los países. Y en ese sentido, pues nosotros colocamos y desarrollamos campañas muy importantes de denuncia contra este tipo de violaciones de organizaciones o personas físicas que se resisten junto con las comunidades a cualquier forma de privatización o explotación irracional de los recursos naturales y que privilegian de alguna manera a través de los acuerdos públicos jerarquizados desde los partidos políticos, los gobiernos y los parlamentos para favorecer las grandes corporaciones extractivistas que quieren desarrollar megaproyectos de industria eléctrica o de minería, como usualmente sabemos conocer, ¿no? Un segundito. Una de las más importantes campañas de resistencia contra este principio fundamental que está muy direccionado a evitar la
privatización o las parcerías público-privadas tienen que ver con nuestra oposición también en otro ámbito de las negociaciones internacionales que se dan a través de las plataformas comerciales o acuerdos comerciales internacionales, y hay uno en particular que nosotros combatimos con muchísima fuerza, particularmente en algunos países de América Latina, que son signatarios de un acuerdo de comercio de servicios públicos denominado por sus siglas en inglés como TISA. Y este es un acuerdo que para nosotros es muy perverso porque promueve y facilita bajo acuerdos de tipo multilateral con algunos países de América Latina, la Unión Europea, encabezados por los Estados Unidos, para facilitar, digamos, la comercialización de los servicios públicos. Y uno de los segmentos más importantes donde hay interés de implementar este acuerdo a través de TISA, como comúnmente se le conoce, precisamente tiene que ver con el sector de agua y saneamiento. De esa cuenta, también nosotros hacemos campañas contra este acuerdo, así como contra el acuerdo transpacífico conocido como el TPP, ¿verdad?, que tiene más o menos una misma direccionalidad política y tiene un mismo interés y tiene toda una plataforma de lobby a nivel internacional que influye muy, digamos, drásticamente a los gobiernos para ceder mediante estos acuerdos comerciales algunas actividades muy importantes que tienen que ver con la prestación o la gestión del servicio público, sea en agua, saneamiento, sea en salud, en educación, en energía, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de cómo expresamos nuestra solidaridad internacional hacia los defensores de los derechos humanos, los defensores ambientales, los defensores del derecho humano al agua. Bueno, hacemos mucha incidencia desde nuestras organizaciones afiliadas en los países para denunciar aquellos casos que son violatorios y que muchos de ellos terminan en situaciones extremas como asesinato o desplazamiento de personas, de comunidades, de territorios originarios o simplemente con el asesinato, la persecución, el acoso psicológico y el acoso también jurídico y por otro lado también todo lo que infiere el tema de la impunidad contra este tipo de, digamos, violencia sindical y social contra, digamos, estas compañeros y compañeros defensores de estos derechos. Solamente para poner un ejemplo entre muchos que ustedes pueden manejar desde sus respectivos países y como lo hemos venido escuchando a lo largo de las presentaciones desde el día de ayer, pongo sobre la mesa un ejemplo muy drástico y es al cual nos referimos con mucha preocupación. De más o menos hace 5 años para acá, han sido asesinados 81 compañeros y compañeras líderes sindicales en Guatemala, de los cuales 22 de estos líderes sindicales fueron defensores del derecho humano al agua, defensores de los derechos ambientales. Y opositores muy férreos junto a sus comunidades contra los intereses corporativos de las empresas multinacionales asentadas en Guatemala que quieren explotar el recurso hídrico para implementar grandes proyectos de generación eléctrica. Y estas son situaciones que a nosotros como organización sindical nos preocupa porque la violencia está cada vez más presente en los países. Centroamérica es una de las subregiones, por decirlo así, en el continente americano más vulnerable sobre la protección de sus derechos. Y sobre este ítem, nosotros hemos hecho un trabajo en asocio con algunas importantes organizaciones internacionales y hemos hecho denuncias desde la Organización Internacional del Trabajo, ahora que Eva hablaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la misma Unión Europea, hemos apelado
al respeto de los capítulos laborales, de los acuerdos comerciales, en donde los países se comprometen al respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y también de los defensores, digamos, de los derechos ambientales. Hemos hecho de todo, sin embargo, esta violencia no se detiene, es cada vez más drástica. Y como ejemplo de ello tenemos, tristemente, el asesinato vil y cobarde de la compañera Berta Cáceres en marzo del año pasado, del cual todos acá en este auditorio conocemos y que algunos en lo personal recordamos a nuestra compañera Berta Cáceres de Honduras. Hablando sobre este mismo tema, para nosotros desde la, nuestra organización es muy importante sumar sinergias con todas aquellas organizaciones que compartiendo los mismos ideales, los mismos objetivos, los mismos fines, podemos hacer cosas mucho más, digamos, no digamos más importantes, pero que sí pueden tener un impacto más y más inmediato. Mi teléfono me avisa que hemos llegado al final. Y entonces, sobre estos tópicos, tenemos mucho interés de compartir mucho más información en la sesión de mañana, creo que no va a ser aquí, sino en las instalaciones del centro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa por sus excelentes presentaciones y por respetar el tiempo. Les agradezco muchísimo porque ahora nos quedan 15 minutos. Para preguntas y para poder discutir sobre todos estos temas. Te paso a ti. Bien. Yo, perdón, pero estoy un poco encandilada y no veo nada. Ahí tenemos una pregunta. Vamos a una ronda de preguntas, como tres preguntas primero, si les parece. Gracias. Y luego hacemos otra ronda de tres preguntas, si nos da el tiempo. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Polen, soy de México. Y quiero hacer una pregunta al compañero de Colombia, si nos podría explicar un poco los mecanismos de despojo del territorio de minería a gran escala o hidroeléctricas, sobre todo en la zona del páramo colombiano, en esta zona tan importante andina, ¿cómo se ha dado en estos procesos de violencia? Aló, aló. Bueno, digamos que en Colombia en estos momentos con la minería estamos en una situación que yo creo que no ha llegado a su punto crítico. Hay una minería que se le llama en Colombia ilegal. Es esa minería... A ver, el discurso estatal ha metido en ese mismo concepto los mineros artesanales, que son los mineros pues tradicionales de pequeña escala que hacen mazamorreo, le llamamos en Colombia, ¿cierto? Cuando es minería de oro, que es una actividad que realmente impacta poco lo ambiental, pero también han metido allí, en esa minería ilegal, además de los artesanales, han metido a los que utilizan ya algún tipo de maquinaria y de tecnología más avanzada, ¿sí? Esa minería efectivamente ha incurrido en zonas de reserva natural, en zonas de parques naturales. Cali, por ejemplo, nuestra ciudad en una de las cuencas que nos abastece de agua tiene ese problema en este momento. Y allí lo que ha hecho el Estado es finalmente meter la fuerza pública, ¿sí?, para desalojar a estas personas. Pero antes de que eso pase, se han dado procesos de despojo del territorio de estos actores sociales que tienen poder económico, que últimamente se ha dicho que están vinculados inclusive con políticos del orden nacional. Y por esa vía, por la fuerza y por la amenaza armada, desalojan de sus territorios a campesinos, que son quienes han estado allí pues tradicionalmente asentados, ¿sí? Ese es un problema de la minería. El otro problema está apenas por venir, que precisamente ahora pues con el tema del acuerdo y el post-conflicto se van a liberar muchas áreas que indirectamente eran custodiadas por las guerrillas, porque las guerrillas estaban precisamente en las zonas de conservación, ¿sí? Entonces, digamos que uno de los temores que ahora se viene, sobre todo para quienes trabajamos en temas ambientales, países socioambientales, es que esas zonas que eran indirectamente protegidas por la guerrilla y por la actividad guerrillera, ahora quedan expuestas a la gran minería de gran escala. Y efectivamente, en Colombia hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia
que muestra cómo las concesiones mineras se multiplicaron por 2000 durante el gobierno del anterior presidente Uribe. Son licencias mineras que están adjudicadas, pero que no han empezado a explotación. Y lo que creemos es que se está esperando este momento político para que eso se comience a ser efectivo, ¿sí? Entonces, digamos que grandes impactos a escalas de cuencas o de ollas hidrográficas por gran minería no los tenemos todavía, pero están allí latentes, ¿no? Y creemos que va a ser la siguiente etapa, pues, luego de este proceso de negociación con los grupos guerrilleros. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Eva dos cositas. Tú hablaste de un 25%, ¿no?, de gestión comunitaria del agua que estaba alcanzando, si no me equivoco. Estamos hablando de agua potable. Y ayer la encargada, digamos, institucional del tema del agua hablaba que había un acceso de casi un 95%. Entonces, ahí hay un tema matemático que no me cuadró. Y tiene que ver, yo creo, que quizás con las formas en que el Estado muchas veces piensa que cubre y que no cubre tanto, como dice, y lo que viven las comunidades como cobertura de esa agua, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco esa digamos, cruce de datos. Y el segundo punto es sobre la gestión comunitaria como tal, que también a mí me hace... En Chile también existen las APR, que son las Agua Potable Rural, que cumplen en esa misma función, pero que yo también he ido analizando que han funcionado como un mecanismo de responsabilización también en esta privatización del agua, ¿no? O sea, se responsabilizan a las comunidades, ¿no?, bajo un discurso de la participación y la gestión comunitaria. A veces esto en comunidades indígenas responde más bien a formas comunitarias ancestrales que han venido administrando el agua, que tiene que ver más bien con el agua de riego. Pero el agua potable lo he visto más bien como un mecanismo, como la desmunicipalización, digamos, que generó el Banco Mundial en los años 80 también, ¿no? Que finalmente fue un mecanismo mucho más fino de instalar y hacer, de alguna manera, trabajo voluntario de estas comunidades al Estado, ¿no?, en lo que tiene que hacer como responsabilidad. Entonces, quería esos dos puntos. Claro, el 25% de cobertura de agua potable es un 25% de la población nacional le llega el agua potable gracias a estos acueductos comunitarios. El 90% y pico que hablaba ayer Yamilet se refiere a la cobertura nacional. Es decir, el otro 60% está cubierto, el otro porcentaje de la población está cubierto por acueductos y alcantarillados, que es la institución estatal que se concentra sobre todo en el centro del país, en la gran área metropolitana, que concentra la mayor cantidad de la población. Nosotros somos como 5 millones de personas y más de 3,5 viven en el centro, que es la zona donde opera acueductos y alcantarillados. En las zonas periféricas funcionan estos acueductos comunitarios, le llamamos ASADAS, de asociaciones administradoras de los acueductos comunitarios. Las ASADAS acá han operado en una forma distinta, digamos. No fue el Estado abandonando estas zonas, sino más bien las comunidades reivindicando su derecho a tener control sobre la gestión, la decisión de esos recursos. Entonces, son organizaciones bien activas que tienen... A ver, hay toda una discusión sobre la relación que tienen con el AIA, la institución central, que sigue siendo rectora y que debe autorizar y delimitar con convenios de delegación las condiciones en las que cede la administración de los acueductos. En realidad, los acueductos los han construido y levantado desde las comunidades
con apoyo financiero y administrativo y técnico de la institución central. Las ASADAS han propuesto una ley de fortalecimiento de su gestión que está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, pero que busca justamente fortalecer esa autonomía. En Centroamérica en general ha sido un proceso en el cual las comunidades no quieren ceder a la administración central la administración de estos acueductos, y además han sido fuentes de organización, de protección de las zonas boscosas y de recarga, de resistencia frente a hidroeléctricas, frente a minería, frente a la expansión de cultivos con alto uso de contaminantes. Entonces, aquí funcionan más bien como una forma de articulación y de organización local. Pero es sin duda una discusión abierta también, porque hay tendencias que buscan descentralizar, sobre todo los acueductos en zonas costeras de alta atracción turística, donde es mucho más rentable, y entonces buscan recuperarlos, quitárselos de las manos a esas comunidades. Una pequeña acotación, aunque no estaba dirigida a mí la pregunta, le estaba sugiriendo a Eva que explicara que las ASADAS, que son los acueductos rurales o comunitarios, como comúnmente se le conocen, están reguladas por la empresa a la cual representó la señora ayer, doña Yamilet Astorga, AIA, la institución, perdón, la institución, no es una empresa pública. Entonces, hasta no haya una nueva legislación, siguen bajo, digamos, la tutela de acueductos y alcantarillados. Y un poco es lo que Eva explicaba, que hay toda una gestión, digamos, social y política para tratar de independizar, digamos, estos acueductos comunitarios de la tutela o la regulación que tienen por ley actualmente con acueductos y alcantarillados. Buenas, Aileen Castro, analista internacional de la ANDA. Mi consulta es la siguiente. Si bien es cierto, como los compañeros explicaron, que los derechos humanos, especialmente el derecho humano internacional arraigado al agua y al acceso de saneamiento, es por el caso colombiano, a sabiendas del conflicto de paz, ¿cómo se van a poder proteccionar ambos derechos que van de la mano, tanto el derecho universal de la salud como el derecho universal al agua? Gracias. ¿Y difícil? Sí. Pregunta muy buena y muy difícil. Pues te digo, a ver, pues voy muy sincero en esto, hubo una situación bastante desafortunada en Colombia, eso fue a finales del año pasado, durante la última legislatura del Congreso. Efectivamente estaba el proyecto de ley para aprobar el derecho humano al agua en Colombia. ¿Sí? Pues aquí hay que reconocer que Colombia es un país con una economía primarizada completamente, ¿sí?, donde los agronegocios con tres monocultivos muy fuertes en Colombia, que son la caña de azúcar, el café y la palma aceitera, son de los grandes usuarios del agua en el país. ¿Sí? Este proyecto fue hundido en la legislatura anterior, no pasó a la tercera discusión que era necesaria para al menos discutir la aprobación o no, con un mecanismo pues bastante manipulador que utilizan los congresos, que es no tener quórum para la discusión, ¿no? ¿Sí? Luego, pues en toda la prensa que se le dio a este hecho, pues salió a flote que efectivamente había mucho lobby detrás de estos tres agrocultivos grandes. Y paradójicamente luego el ministro de Ambiente, que es una persona que pertenece inclusive a uno de los territorios que yo mencionaba de la costa pacífica, salió de alguna manera a defender que Colombia no estaba preparada todavía para tener una ley para el derecho humano al agua, ¿no? Lo cual fue una bomba, pues,
en todos los medios y en toda la academia en Colombia. El hecho es que finalmente no tenemos una ley que proteja o que reconozca el derecho humano al agua, ¿sí? Y hay activistas del sector ambiental que están dando la pelea para volver a revivir el tema en la legislatura de este año, ¿no? Y se están haciendo alianzas. Estamos a puertas, pues, de elecciones presidenciales el año entrante. O sea que el tema volverá a salir seguramente a flote, ¿no? Y habrá que recomenzar la lucha, pues, porque está en cero en este momento. Fue hundido, como te digo, el proyecto. Y fue una lástima. Y para quienes trabajamos este tema en Colombia, fue un baldado de agua fría completamente, ¿no? De hecho, creo que con Esteban vamos a preparar un pequeño artículo revisando el estado de cosas respecto al derecho humano al agua en Colombia. Y tendremos que dar cuenta, pues, de todos estos altos y bajos que el proceso ha sufrido en la clase política y económica del país, ¿no? Dos personas más levantaron la mano, les damos la oportunidad y cerramos ahí. De acuerdo. Brevemente, para ahora que tocaste el tema de los principales cultivos, si no crees que con la desmovilización de los grupos de las FARC, particularmente, mencionaste muy, lo tocaste solamente en tu presentación, se amplíe precisamente el agribusiness, ¿no? Que decías de estos grandes monocultivos con un uso del agua intensivo. Sí, efectivamente. Ese es uno de los efectos que se prevé ahora de post-desmovilización de las FARC, ¿sí? De hecho, ya hay al menos proyectadas 3 millones de hectáreas adicionales para monocultivos en la altillanura colombiana. Básicamente para palma aceitera y también para cultivos de caña de azúcar, básicamente. Todo ello para alimentar el mercado de agrocombustibles, básicamente biodiesel y bioetanol. Y bueno, también la comunidad ambiental se ha levantado respecto al tema porque se pretende hacer esto en suelos que son muy frágiles. Los suelos de la altillanura son suelos bastante frágiles y podrían perder estructura al cabo de 3 o 4 años muy fácil y quedar finalmente con un desierto allá, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, sabemos que esas van a ser las presiones que ahora se vienen, ¿no? Y las decisiones que se vendrán en el futuro inmediato. Buenos días, Carolina Alfaro, la Universidad Nacional, Costa Rica. Mi pregunta va abierta a cualquiera de los 4 miembros que puedan responder. En el sentido de que en el momento pues que se habla del acceso precisamente al agua en zonas que tal vez no han tenido ese acceso pues, anteriormente en un recurso de calidad y cantidad, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en términos de la promoción del saneamiento que debería ir en forma paralela pues, a todos estos procesos de apropiación y de acceso al agua en este tipo de comunidades? Gracias. Bueno, en mi caso, ¿no? En el caso de Bolivia, si me permiten responder o manifestar esta experiencia, he podido evidenciar que si bien el gobierno ha impulsado este programa Mi Agua en varias de las comunidades indígenas, lastimosamente el control del agua pasó a estas organizaciones, a los comités de agua, tanto de comunidades, así como ciudades pequeñas, pero existe una deficiencia en relación al control y al mantenimiento de estas tomas de agua que las llaman o cajas de agua, donde se puede ver una contaminación alta por agentes externos y situación que lleva a que la comunidad, a la población de las comunidades o estas ciudades consuman un agua que no es apta para el consumo humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que esta es una experiencia muy desagradable, ¿no? En relación
a que varias comunidades, por el, en el caso de Tentamí, por ejemplo, población Guanayec, en el caso del área del Chaco boliviano, se ven severamente afectados con enfermedades de origen hídrico, como las diarreas, disenterías, que en los últimos años, a raíz de la llegada del agua a estas comunidades, y que sin duda es un hecho muy importante, lastimosamente está afectando la salud de las personas de estas comunidades. Bueno, si nadie de la mesa quiere agregar algo más. Sí, ahí. Bueno, como todavía estamos en tiempo, sí, Chiquito, en nuestro caso, como Organización Sindical Internacional, nosotros promovemos, digamos, una asistencia desde nuestros sindicatos de trabajadores de empresas públicas de agua, prestar cooperación, intercambio de información, conocimiento, saberes, tecnología, etcétera, etcétera, a estas, digamos, empresas comunitarias o rurales que por, digamos, falta de atención de por parte de los gobiernos locales o del Estado son deficitarias en el tema de la gestión o de la operación del servicio, digamos, o el suministro de agua y saneamiento. Entonces, esta es una experiencia muy rica que nosotros tenemos y que la exportamos también a otros países, pero que está más, digamos, desarrollada en las comunidades del Valle del Cauca en Colombia, en donde los sindicatos de empresas públicas de agua se desplazan en forma voluntaria a prestar este tipo de cooperación a esas comunidades que adolecen, digamos, de tecnología, de conocimiento, manejo de gestión, etcétera, etcétera. Ya te lo paso. Solamente para agregar, digamos, en Costa Rica el saneamiento es el gran vacío en lo que tiene que ver con manejo del agua y el... Digamos, la cobertura de agua potable es del más del 95% de la población. Por sistemas colectivos de saneamiento es menos del 8% el que está cubierto. El saneamiento se ha resuelto sobre todo a partir de soluciones individuales, básicamente tanques sépticos, pero no hay tampoco regulaciones técnicas de cómo hacerlos, dónde, sino que la gente los hace en sus casas, pero... no necesariamente están bien construidos y esa ha sido una responsabilidad que se ha trasladado a cada familia o a cada construcción, digamos, y como les decía, apenas un 8% está, digamos, cubierto regularmente. Entonces, hace un par de meses se emitió una política nacional de saneamiento y se está empezando a trabajar ese tema, pero está realmente malito. Un comentario respecto a tu pregunta para el caso de Colombia. Con las anteriores metas de desarrollo del milenio, que fue, digamos, como la directriz de política internacional en el sector, desde Naciones Unidas, el gobierno colombiano integró en programas y estrategias el agua y el saneamiento, digamos como intervenciones integradas. Pero ello no quita que hay un rezago importante en términos de cobertura y calidad del servicio en agua potable y en saneamiento básico. Y ello es mucho más grande en la zona rural colombiana. Sí, yo creo que en general en la zona rural de los países andinos, por lo menos, los rezagos son muy grandes en la cobertura y la efectividad de las soluciones de agua y las de saneamiento. Y eso es una realidad, ¿sí? Otra cosa que hay que decir allí también y que nosotros hemos encontrado en nuestra experiencia es que Colombia ha sido muy proclive a tener paquetes tecnológicos y a implementar paquetes tecnológicos, sobre todo en saneamiento, aunque también pasa en agua, pero pasa más en saneamiento, paquetes tecnológicos que no se corresponden con las necesidades, ni con las prácticas culturales, ni con las necesidades de las comunidades. Entonces se llevan tecnologías... Primero, que no son adecuadamente transferidas. Segundo, que no se trabaja con la comunidad sobre la operación, el mantenimiento de esas tecnologías y esto termina siendo abandonado completamente. Entonces, yo creo que allá hay un nicho de trabajo muy importante para los ingenieros y para la ingeniería rural, diría yo, es poder tener ofertas tecnológicas que sean eficientes,
que sean de bajos costos, pero sobre todo que sean aceptadas por las comunidades, que se correspondan con sus necesidades y que en ese sentido entonces pues sean de verdad una solución, ¿no?, efectiva para la baja cobertura en saneamiento básico que hay en general en la ruralidad de los países andinos. Bueno, muchas gracias. Podemos seguir discutiendo. Igual creo que ahora hay un corte, ¿verdad? Podemos seguir discutiendo en el corte. Muchas gracias a toda la mesa y a todos los, ustedes por venir. Gracias. No se vayan, esperen. Un segundito, un par de anuncios, uno de contenido y otro de forma. Gracias a la mesa y gracias a Claudia, que aceptó coordinarla. Muy bien, sabemos que las mesas, ayer no dimos los datos, pero hubo 40 y tantas personas permanentes.